gracia. Y aquí que voy a grabar un poco la pantalla, ¿no? Un poco de homeless. A ver, ¿eso está grabando ya o no? Está muy claro. Ah, es maravilloso. Desde que me he tirado el peo al entrar. Es maravilloso. Desde que me he tirado el peo al entrar, está grabando. Ay, ¿qué ha pasado, tío? Me he estado tanto tiempo sin grabar vídeos, tío. Ha sido complicado, tío. Es que hemos estado liados, en realidad. Tú liadísimo. Yo he estado súper liado. Claro, la gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. ¿Que no podemos contar nada todavía? No. Y entonces... Aunque penséis que... Eso es una de ellas. Y luego también que el tema es que ahora mismo... El mundo de la bici que está un poco chalado, que no hay stocks, que no hay tal, lo que antes era bastante rápido ahora es movida guapa. Y entonces enero y febrero y marzo, que son meses así más tranquilos, al final se ha liado un poco. Este año ha sido trabajo que antes hacía en media hora, se hace en horas. Y luego yo ahora me caen dos mellizos y estoy jodido. Ya tendrás cinco hijos. Cinco. Tendrás tres hijas y dos niños, ¿no? Exacto. Pero bueno, intentamos ahí seguir haciendo cosas. Volvemos al flow. Y además, después lo que pasa es que el estudio esto que tenemos aquí montado nos lo desmontan. Y para volver a montar, da una pereza de puta madre. Y encima, esto es como flow. El momento que pierdes el flow de hacer vídeos... Ya te apalancas. Soy como, ¿cómo se llama? Ramón García, que presentaba el Grand Prix y ahora ya no lo presenta y presenta las campanadas y no se le ve suelto. ¿No? Le falta la labia. Pero bueno, o sea, estamos bien. Todo bien. ¿Todos sanos? Sí, nos seguís por Instagram y esas cosas, ¿no? ¿Nuevos proyectos? No, sí, pero tenemos cosas nuevas, cosas fresquitas. Muy frescas. Tenemos muy ganas, frescas. Pero... Y veremos a ver cuando va. Son cosas lentas. Las cosas de Palacio van despacio. Bueno, pero ahí ya os contaré. Les va a molar. Una de las cosas más gordas que ha pasado en el último mes... Que igual algunos os han enterado. Igual algunos se han enterado, la mayoría se habrá enterado, pero igual algunos nos han enterado. Es que se han movido los cimientos del mundo del ciclismo, ¿vale? Porque Embe, que ya, para que lo sepáis, tradicionalmente se ha dedicado a la fabricación de ruedas, tijas, manillares, potencias. Soportes de GPS, potencias, componentes de la bici. Y eventualmente colaboraba con alguna marca. Y de vez en cuando hacían colaboraciones, alguna colaboración... Tuvo ese sillín para sí, algunas hacían, marcas de acero, etc. Hacían como piezas para fabricantes de bicis de otras marcas. Pues ahora ha llegado Embe y, aunque se lo han dicho, se ha sacado el... A chorra. Y ha presentado su propia bici. Bueno, sí, al final es una apuesta. Llevan trabajando en este modelo de bicicleta 5 años. Según nos han dicho. Según dicen, que ya puede ser, ¿eh? Pues 5 años ya, ya es faena. Ya es faena. A mí se me hace bola 5 años haciendo algo. Lo han llevado súper secreto. Súper secreto, o sea, no sí. Sabíamos nada, hasta nada, un par de días antes del lanzamiento. Y bueno, yo creo que tiene bastante sentido. El tema es que cada vez más las marcas más grandes, ¿no? Pues por ejemplo, Specialized pues tiene Roval, Trek tiene Bontrager, Canon del tiene Hologram, Scott tiene con Syncros. O sea, las marcas de bici han sacado sus componentes y me ha dicho, vale, pues todos estáis sacando componentes, sí. Pues yo saco mi bici. En cambio, sí que nos cuesta, o sí que vemos que marcas que están intentando reescribir su gama de accesorios y componentes, les cuesta más. Les está costando o nunca van a estar al nivel premium de la bici de sus cuadros, ¿no? Entonces, la gente es cuando hace un cambio pues a Schmolke o a Lightweight o a Embe. Entonces, creo que Embe, por este punto, ¡pum! Check. Positivo. Y bueno, ahora vamos a ver un poco aquí la bici, ¿no? Que a ver si hay aquí alguna foto de una bici entera que veamos. ¿Hay aquí alguna foto de la bici? Aquí se puede ver. Entonces, la bici mola. Está guay. Está muy chula. Claro. Y la gracia principal de toda esta bici es que todo, absolutamente todo, está integrado. Esto es 100% integrado. O sea, es cables del manillar, tija de sillín, no se ve ni un solo cable, ni un atisbo de cable en toda la bici. Uh-huh. ¿Vale? Lo cual está guay. Bueno, es una bici de última generación. O sea, pese a llevar 5 años, ellos han sabido evolucionar la bici en el mercado. Y entrar en el momento pues perfecto con la bici pues perfecta. Y entonces así como las características de la bici principales que hay es que, bueno, lo que hemos dicho, que el manillar, todo el cableado está integrado, lleva la potencia de aero. Hay que decir que han hecho una colaboración a nivel de dirección con Chris King,
marca Exacto. americana, también como, como Embe. Y al final pues han hecho una sinergia muy interesante. O sea, tenemos potencia Embe, horquilla Embe y la dirección Scratch King para que todo el cableado pueda ir por dentro y no se vea. Exacto. ¿Vale? Entonces la dirección ya de por sí es Scratch King, que ya es calité. Calité. Cremita, ¿eh? Partiendo de base que Crema, una dirección Scratch King estamos a casi 10 años de dirección. Sí. La segunda gracia de esta bicicleta es que la tija también es integrada. Es un sistema parecido al denominado al mástil de Trek. Básicamente es un sistema que aporta mucho confort en la tija y también es un sistema bastante ligero. Y luego, cosas que os molarán es saber que el cuadro talla 56 sin pintar pesa 856 gramos. Para ser un cuadro que tiene una estructura semi-aero o aero-road, porque al final... Es muy ligero, ¿no? Sí. No es un cuadro 100% escalador, no es un cuadro con unas líneas 100% aerodinámicas. El peso, estar por debajo de los 900 gramos... Es guay. Lo damos por un peso más que óptimo. Y está totalmente fabricado en Estados Unidos. En Utah. O sea, que no es Asia, que Asia está bien, no hay nada malo con Asia. Pero bueno, un extra es que se fabrica en Estados Unidos, ¿vale? Y es a medida. Ellos trabajan, por lo que nos han dicho, con un molde que es un molde dinámico, que al final no han hecho un molde por talla, y esto les permite hacer muchos ajustes. No son infinitos. Exacto, no puedes... O sea, aunque sea una geometría medida, es como una semi-geometría medida, que se puede cambiar el stack, claro, el reach, pero no... Escoger entre 6 tallas o 8 tallas puede ser chungo. Escoger entre 20 tallas... Ya es más sencillo que cuadrar alguna. Escoger entre 100 tallas es un custom a medida. Es un custom a medida. El tema es que... Pero lo que me refiero es que no te dejan cambiar el grosor de las vainas y no sé qué. No es fully custom, es una especie de cuadro semi a medida que al final efectos es como súper a medida. Ojalá, porque habrá alguno que es un puntilloso que dirá, hostia, no es fully custom. Vale, pero si te dan la opción de 100 geometrías... Es imposible, joder, que... Si no caes en ninguna, es raro. Tienes un problema. Pero bueno, es un problema. Más cosas. Hay 4 esquemas de pintura, 2 tipos de acabados y 38 colores, ¿vale? Y eso hace que haya como 180 combinaciones distintas de pintura, ¿vale? Sí, está guay. Es chulo. Exacto. Luego hay potencias, la puedes pedir desde 90 hasta 130 con 5 milímetros de incremento. O sea, hay potencia de 90, 95, 100, 105 hasta 130, ¿vale? Entonces, puta, ahí tienes margen para lo que quieras de configuración con tu fitting, hago la bici un pelín más corta, le pongo una potencia. Luego, las anchuras de manillares van de 38 a 46. Te digo porque como una del tema es que hay dos opciones aquí. Tú puedes comprar lo que es el cuadro, pero el cuadro no es solo el cuadro, es tija integrada, cuadro, horquilla, manillar y potencia. O sea, eso es el frame set, es todo. Entonces cuando lo encargas tienes que especificar todas esas cosas que quieres, ¿vale? O puedes comprar la versión rolling chassis, que se llama, que es todo eso que hemos comentado, más unas ruedas en B, ¿vale? Que puedes coger 3.4, 3.4, AR, 4.5, exacto. ¿Vale? Y luego tienes la opción de bici completa. Exacto. ¿Vale? Esas son las 3 opciones que tienes a la hora de comprar la bicicleta. Y luego tienes opciones de Durace I2, SRAM Red, SRAM Force, Ultegra I2, ¿vale? Todo cambio electrónico, no hay problema. Luego, importante, hay 2 modelos de esta bicicleta. Aparte de los porrones de geometrías que hay, dentro, a la hora cuando encargas la bici, puedes encargar 2 modelos. Tienes el modelo Race o el modelo All Road, ¿vale? El modelo de carretera, lo que tienes es que las distancias entre ejes sean más cortas y solo puedes llevar neumáticos hasta 31. Y es... Digamos, para el que busca una bicicleta de carretera agresiva, normal... Carretera al uso. Y luego tienes la versión all-road, ¿vale? Que lo que tiene es que la distancia entre ejes es más larga, por lo que la bici es más estable a la hora de rodar y de bajar, ¿no? Bueno, y luego a la hora de absorber obstáculos, ¿no? Si vas por un terreno bacheado, pues al final el hecho de que sea un poquito más larga... Ayuda.
Y el paso de ruedas hasta 35, que 35 de balón ya es un pedazo de balón, no es una bici de gravel. No, es una bici off-road pensada pues para gente que hace este rato, que hace algo de adoquines, igual pues para un cliente que en Estados Unidos hay pistas en muy buen estado, pistas muy rodadoras, pues para un país, pues Centro Europa, por ejemplo, tiene pues un poco una bici más polivalente y un poco más confortable, de montar una cuerda de 35, gente que pues que busca un extra de confort, pues en este caso, tanto la geometría como el paso de rueda te va a dar más confort. Que ahora lo hacemos, no, la otra historia que tienen es que se ha hecho un configurador para que te puedas hacer tu bici. Entonces, pues ya que estamos, nos vamos a hacer una, ¿no? Vamos a ir. Nosotros nos vamos a hacer una. Ahora os contamos disponibilidad, cuándo va a estar y tal. Entonces nos vamos a hacer una, cual nos gustaría, ¿no? Venga, vamos allá. Vamos a ver. Reserve yours. Welcome to the Bike Builder, vale. Es como el nuestro, mira, es como el Bike Builder que hicimos nosotros. El nuestro me mola más, ¿eh? Tenemos más opciones. Este es un poco más justillo, pero bueno. Ostras, yo tengo aquí ya una hecha. ¿Esto cómo se hace un reset aquí, tío? No, vas a change. ¿Cómo? Arctic White, change. Vale, pero es que ya tenía seleccionada qué cosa. Bueno, a ver. Lo primero, pintura. Podemos elegir la pintura que queramos. A mí blanco me mola, pero por cierto, el nombre de la bici no tiene nombre. No tiene nombre, es la bicicleta Embe. Pam. El nombre de la bici es la bicicleta Embe. No tiene nombre, nada. Embe. Tengo una, ¿qué bici tienes? Una Embe. En verdad mola, ¿eh? Bueno, es. Tengo una Embe. Tengo una Embe. Bueno, entonces empezamos. El tema de colores. Como hemos dicho, un porrón de colores aquí infinitos, ¿vale? Entonces yo aquí me hice una que era blanca, pero la podemos hacer con los logos verde o. Vamos a hacer la blanca, ¿no? Blanca. A mí blanca me gusta. La blanca me gusta también. Y luego podemos cambiar lo que son los detalles por verde. Y por aquí lo que igual, antracita o lo que fuera, ¿vale? Esto es respecto al tema pintura. Lo que no sé es dónde está el tema de la... Patrillo abajo. El color de pintura. Ah, bueno, y podemos verla. Esto sí que mola, que podemos ver la bici como desde distintos ángulos. Eso está guay. Esto no lo tenemos en nuestro. Esto no lo tenemos en nuestro, porque esto es una movida que flipas hacer esto, ¿eh? Pero bueno, tal. Vale, entonces tenemos el tema de pintura. Podemos elegir entre mate o brillo. Mate. Blanco mate, que se enguarra que no veas. Vamos. Vamos a poner aquí, perfecto. Ruedas, puedes elegir el tipo de ruedas que quieres. Como hemos dicho, AR o SES, ¿vale? Le vamos a poner, a mí es que me gustan las 3.4 SES. Sí. Pues las SES, a mí me gustan las SES. Y luego puedes elegir el buje, ¿vale? Depende del grupo que le montes, si le montas Shimano VRAM, una LXR. Y la gracia también es que puedes configurarte tus pegatinas, ¿vale? Esto es una liada mortal. Puedes elegirte tus propias pegatinas también. Para los que estéis esperando el Shimano nuevo, no os preocupéis por el tema del núcleo. Ahí lo dejo. Está todo solucionado. No hay problema. A ver. Hostia, se ha ido esto al carajo, ¿eh? Vale. Entonces ya hemos elegido las ruedas. Me he puesto las pegatinas, que yo pegatinas negras. Está guay. El grupo. Aquí teníamos seleccionado red. Ahora mismo ofrecen. No, ofrecen Duraace también, ¿no? Sí. No está. Aquí está Duraace, ¿no? Sí, pero no está disponible. ¿Ramp Red? ¿Change? No, no. Ah, ahora mismo solo se ofrece con. ¿Por qué será? Con Force y con red. Donde va a montar con red. Y. Lo que comentábamos, las cubiertas, que vendrá con cubierta Embe, pues la que queramos, vamos a ponerle 25. Nosotros somos más de 25 y con bici blanca, negra. Pum, fuera. Siguiente. No hay invención. Bueno, el sillín que trae es un sillín... Selitalia Boost, pero edición Embe. Mola, ¿eh? Eso es cremita, ¿eh? Y luego aquí es donde empezamos a escribir el tema de la altura de... El ciclista, ¿vale? Para hacerte una aproximación de cuál sería la talla que te toca. Yo en 1,78, por ejemplo, aquí me recomendaría. He hecho flipado. 50. ¿Yo no mido 1,78? Tú, tío, 1,75 máximo, cabrón. 1,75, pues nada, 55, pero no sé, yo no soy 55, tío. O sea, aquí es donde estas cosas hay que coger un poco con pinzas. Luego, ¿no? Pata corta, pim pam. A tal, toda esta historia, ¿vale? Y bueno, en principio esto es todo, ¿vale? Está todo ok, aquí ya tienes todo, review. Así es, sería un poco como te configurarías la bici. Y ahora vamos a las preguntas que tiene la gente. Bueno, espera, como antes hablaba del precio, vale. La bici es 100% custom, quiere decir que pintura, sillín customizado, etcétera. Y aparte, te dan. O sea, te dan.
¿Tienes la opción? No, te incluyen en el precio una bolsa de viajes Tikkun, la que va con el Mania de Tri, que quiere decir que cuando viajas con ella no tienes que desmontar más que las ruedas y... vale. Y sí. Entonces, ahora después la busco por ahí y la ponemos. Es un plus. Es un plus que, bueno, tiene una bolsa de viaje. Tiene una bolsa de viaje valorada en unos 500-600 euros que para gente que viajamos con la bicicleta, pues está guay. Está guay. También la bolsa 100% customizada por Stikon y Embe. Preguntas. La primera. Plazos de entrega. Bueno, primero... Pasta. El Money Lorry. Bueno, a ver, sí. Sí, la primera pasta. La primera pasta. La bici completa, dependiendo del grupo que vayas a coger, pero supongamos que vayamos full mango, porque esta es una bici que se merece full mango en realidad, ¿no? Sí, pero bueno, pero al final... Bueno. Vamos, suponiendo que vayamos full mango... Tengo grupo y tengo las ruedas ya. No, solo quiero el frameset. Vale, ¿cuánto es el frameset? 7.000 pepinos. 7.000 dólares. Que no sabemos todavía cuánto será en euros. En euros, pero bueno, teniendo en cuenta que habrán aduanas e historias, pues... Bueno, y a cambio... yo creo que será por ahí igual, 7.000 euros, porque más de 7.000 euros igual es... Empieza a ser un poco pica. No sabemos exactamente, pero más o menos. No, y bici comparamos en dólares. Y bici completa, full mango, sobre los 13.000, ¿no? Más o menos oscilará entre los 13 y 14. Entre 13 y 14.000, ¿vale? Está disponible para encargar en Estados Unidos. Sí. En Europa... No hay una fecha... No hay una fecha exacta, pero se estima que dentro de unos 6 meses se podrá encargar. Y desde que la encargas hasta que te llega... Otros seis meses, ¿vale? Entonces... O sea, creemos que hasta dentro de un año... Un año en Europa... No podremos ver circular por Europa. Circular por Europa. ¿Por a ti te mola o no te mola? A mí sí, la verdad es que cada vez que la veo me gusta más. Sí que es cierto que cuando nos comentaron que Embe iba a sacar un cuadro de carretera... Primero pensé, será súper aero, como por al final en la gama C se busca mucho la aerodinámica, pero luego... También es una marca que colabora con marcas clásicas, entonces era... ¿Qué iba a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a ser? Y al entonces, final han hecho un mix bastante bien, ¿no? Han hecho un mix bastante correcto. El tirante sí que es un tirante bajo. A mí personalmente me gusta estéticamente. Y luego también, habrá que probarla, pero bueno, yo siempre me gusta. Pues una estética mucho, mucho más clásica, más atemporal. Pese a ello, veo una bici que tiene mucha tecnología, una interacción brutal. Pensando en una bici de líneas modernas, me gusta... ¿Me la esperaba así? Pues sinceramente no. Cuando me dijeron esto, primero pensé que sería una bici 100% aero o una bici con un carácter muy muy aero. Luego hemos encontrado que es una bici con la parte delantera muy aerodinámica y la parte del pedalier, la parte del sillín, pues una bici más escaladora. A mí no sé si es... Tengo que verla en directo también, ¿eh? Que igual esto es lo de siempre. Aquí ves como una especie de render, ¿no? Y yo a mí, si os digo la verdad, y quitando de en medio todos los intereses que podamos tener, o sea, comerciales o que queréis llamarlo, a mí, y al igual que David, al igual que no es una bici que a mí me gustaban las bicis clásicas, no me desagrada. Y de hecho... Cuando la veo digo, ostras, pues no es una bici aero, que a mí personalmente no me gusta nada, porque yo bici aero no me gusta, y digo, ostras, por lo menos la veo bastante diferente a lo que hay en el mercado, ¿no? Además la... O sea, yo además la veo, más me gusta. Tiene un toque de modernidad. Embe es una marca que al final, pues, crea cierta tendencia, su punto fuerte es la aerodinámica, la eficiencia, y entendemos que... Han buscado una bici que tecnológicamente esté al nivel de las ruedas, ¿no? Entonces han buscado, supongo, que la integración del manillar también tenga línea aero. O sea, al final es una bici que... O sea, es una bici que para Embe diría, ostras, pues sí que es verdad que es la bici que habría hecho Embe. Encaja. No han sacado algo raro, algo que digas tú, esto es feo o algo que parece antiguo. No, es una bici, de hecho... Ostras, que parece muy moderna, por lo menos a los competidores que tiene ahora mismo, ¿no? Sí, o sea, al final yo te digo, es una bici que cada día que la he visto, o sea, a medida que la vamos viendo, nos gusta un poco más, o sea, nos gusta más, y por supuesto, ahora mismo estamos viendo fotografías, estamos viendo renders donde no podemos apreciar realmente la estética de la bicicleta. Si una bici ya luce en un configurador o ya luce
en una fotografía en persona, en directo, va a lucir mucho más. Seguro. ¿Shimano nuevo cuándo va a salir? Shimano nuevo, septiembre, octubre, ya hoy pero, me decían pero febrero. Todavía no se ha anunciado. No. Bueno, tío, sí, nosotros ya lo hemos visto. Pero no podemos decir ni mu. No, ni mu. No podemos decir. Bueno, ya hemos visto todo y no podemos decir antes dicho, nada. Antes he dicho lo del núcleo, que bueno, es que la gente al menos no se preocupe demasiado por la rueda. Estoy fatal, ¿eh? O sea, yo estoy ahora mismo que no puedo, tío. O sea, yo estoy taquicárdico. Estoy taquicárdico porque te enseñan todo y te dicen, no puedes decir nada. Y es como, fotos, vídeos, imágenes, todo. Cuando se acerca la fecha, iremos informando. Sí, sí, ya iremos contando. Pero así merece la pena. Merece la pena, sí. Merece la pena. Familia.